Alumnos sorprendieron a su profesor. Presta atención a este video. Qué bonito detalle de parte de los alumnos hacia el profesor. Tenemos que ser agradecidos porque creo que estos alumnos están agradecidos con este profesor por sus enseñanzas. Y de repente el profesor ha sido un buen profesor con ellos. Y por eso las muestras de cariño. También tenemos que ser agradecidos con Dios porque Él es el que nos da vida. Y vida en abundancia. Estos valores nosotros los hemos perdido. La generación que estamos viviendo en este momento han cambiado. No se compara a las otras generaciones. Tenemos que regresar a esos momentos donde realmente disfrutábamos con los juegos tradicionales. Ahora la mayoría de cipotes lo hacen con el celular. Lo que tenemos que hacer es poner a Dios en primer lugar para que sea Él a través de su Espíritu Santo guiándonos más en estos momentos que estamos viviendo tiempos difíciles porque la maldad ha aumentado sobre la faz de la tierra. Y ver estos pequeños detalles que estamos viendo en pantalla es raro, es escaso que los alumnos ahora sean agradecidos con sus maestros. Ya esto no lo vemos, lo estamos perdiendo. Y lo motivamos a usted que está estudiando a que sea agradecido con su maestro. Y igual a los maestros los motivamos a que puedan enseñar correctamente a sus alumnos y que den lo principal, el amor, el cariño. Sigamos hacia adelante. Pongamos siempre a Dios en primer lugar. No nos detengamos. Que Dios te bendiga en este día.